Hola, Rocío, ¿qué tenemos? Mujer caucásica entre 20 y 25 años de edad, la cual presenta aproximadamente 4 horas de muerte. ¿Cómo murió? Por las lesiones que presenta, yo diría que murió desangrada, ya que podemos observar aproximadamente 15 puñaladas. Y por las lesiones en el rostro, yo diría que fue torturada antes de morir. Tenemos trabajo que hacer. Recolectemos el mayor número de pistas. Aquí está el arma homicida. Hola, Rocío. Hola, chicas. Tenemos los resultados de la autopsia y las muestras analizadas. ¿Y qué nos arrojaron los resultados? Bueno, realizamos una radiografía donde podemos observar múltiples hematomas en la zona torácica, pero definitivamente la causa de muerte fue desangramiento por corte en la yugular. Bueno, buscaremos la base de datos de desaparecidos. Gracias. ¿Algún caso pendiente? ¿Qué tienen ustedes, chicas? Encontramos a nuestra víctima. Elizabeth Sánchez, de 22 años, desapareció hace 3 semanas. Tenemos que la puerta fue forzada al entrar. El dueño nunca la había visto por ahí. Ella fue llevada al bar y fue donde ocurrieron los hechos. ¿Pero por qué ahí? Encontramos 7 víctimas con el mismo modus operandi, todas asesinadas en diferentes lugares. Lo que puedan hacer es ir a la escena del crimen y recaudar más evidencia. Iremos a preguntar a familiares, amigos, profesores, alguien que la conozca o que la haya visto cerca. Tenemos que investigar cómo y cuándo fue secuestrada. Esto no se puede quedar así. Ok, buen trabajo. Yo seguiré buscando en la base de datos. De acuerdo. Vale. Buenas tardes, somos las detectives Ilse y Susana. Venimos a hacer unas preguntas sobre su alumna Elizabeth. Sí, dígame. ¿Y bien cómo era ella en la escuela? Una chica muy normal, con muy buenas calificaciones, muy tranquila. ¿Con quién pasaba la mayoría de ese tiempo? Ella tenía 2 amigos, Antonio y Gustavo, con los que pasaba la mayor parte del tiempo. Si gustan, les puedo dar sus horarios para que se vean dónde pueden localizar. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Somos los detectives Susana e Ilse del Instituto de Investigación de Criminalística. Estamos investigando el homicidio de Elizabeth Sánchez y queremos hacerles unas preguntas. ¿Ella tenía problemas con alguien? No, ninguno. Tenía muchos amigos y era bien con todos. La última vez que nos vimos estábamos en un bar celebrando el final del semestre y todos nos salimos muy tarde. ¿Y ese día no notaron algo inusual al salir del bar? No, nada. Solo recuerdo que se fue a su casa porque debía llegar temprano y se fue a la parada del autobús. Pensamos que nos iba a llamar, pero no hubo ningún mensaje. Pensamos que se había quedado dormida porque iba muy cansado. ¿Últimamente no han visto nada inusual? No. Bueno, si recuerdan algo, por favor, llámenos. Les dejamos nuestras tarjetas. Sí, claro. Gracias. Ok, chicas, ya hay que armar el caso. Pues hablamos de un asesino en serie que escoge a sus víctimas y después las ataca. Lleva varios homicidios con un modus operandi específico. Lo que hace es que mata a las personas en un intervalo de tiempo y una manera específica. Estas personas son psicópatas, las cuales llevan el asesinato a una sensación de éxtasis y frenesí. ¿Cómo crees que escoge a sus víctimas? Estatura promedio, de cabello negro, entre 20 y 25 años de edad. ¿Notan el patrón? Es demasiada ira como para no tener una causa aparente. Las víctimas, aparte de ser vulnerables y estar susceptibles, suelen tener un valor simbólico. ¿Cuál creen que haya sido esta razón? Las características de los asesinos siempre van relacionadas con la inadaptabilidad de las normas sociales. Estas personas suelen mentir y estafar por el beneficio propio o simplemente por placer. Suelen ser irritables y muy agresivas.
y lo que los hace causar daño a lo que es la sociedad es por falta de conciencia y de razonamiento. Los motivos por los cuales se han formado los asesinos en serie han sido por varias características. Uno de ellos es un estudio que revela que hombres con anomalía cromosómica XYY presentan características violentas y o antisociales a comparación con hombres con cromosomas XY. Estos igual con características físicas y psicológicas similares. Sin embargo, esto se le llama como el cromosoma del crimen, pero no es realmente algo relevante que ayude a aportar a estos crímenes. Debió ser una enfermedad. Desde el punto de vista psiquiátrico, la agitación, la agresión y violencia van a aumentar en desórdenes psicóticos. Actualmente, estos se ven relacionados con una agresión en el comportamiento. En realidad, la psicopatía es una anomalía para las personas que buscan la estimulación. Generalmente estas personas nacen con un sistema nervioso hiperactivo a estos estímulos. Hay un autor, el profesor Zuckerman, el cual lo llama como búsqueda de sensaciones. Estas personas generalmente sienten la necesidad de verse en situaciones de peligro o donde pueden sentir adrenalina extrema, la cual tiene que ser saciada. Bueno, en este caso podemos ir descartando a dos sujetos. El sujeto 1 no podría ser, ya que el simple hecho de ver sangre pues le causa un gran impacto. Y el sujeto 2 pues sufre de asma, por lo tanto no va a tener la fuerza necesaria para someterla de tal manera a matarla. Entonces pues estos dos sujetos pues completamente descartados de la investigación. ¿Cómo se condena un asesino en serie? El Código Penal de la Ciudad de México estipula que mínimo son 40 años para aquel que haya cometido algún homicidio. Ambos criminales crecieron en lugares problemáticos con familias hostiles. Si un evento traumático origina desórdenes conductuales, entonces por lo tanto origina un trastorno de la personalidad. Tú lo dijiste, Andrea, el desarrollo de las conductas de los asesinos seriales va relacionado con los factores biológicos, genéticos, asimismo con los factores que lo rodean. ¡Ya lo tenemos! ¡Claro! ¡Un evento traumático!